Vamos a aprender a hacer unos mini banderillas que saben deliciosas, para lo cual vamos a necesitar una taza de harina de trigo, media cucharadita de Royal, un cuarto de cucharadita de sal, un huevo, salchichas, catsup, agua mineral, mostaza y palillos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar el Royal y la sal a la harina. La vamos a revolver muy bien. El huevo. Y vamos a ir integrando poco a poco el agua mineral. Y así hasta tener una mezcla tersa. Miren, vean ya cómo quedó la mezcla. Miren, está tersa. No está muy líquida para que cubra bien nuestras salchichas. Bueno, ahora ya tenemos en la estufa aceite ya que no esté muy caliente ni frío. O sea, es una temperatura media. Ahora, como les dije, que van a ser mini, lo partimos en cuatro. Vamos a enterrar el palillo aquí a la mitad sin que se pase. Así cada uno para con la parte de la punta, ¿eh? Aquí está. Sin que llegue hasta el fondo. Ahí está, aquí en la parte del medio. Ya nos vamos a ir al aceite que ya tenemos a temperatura media para hacer nuestras mini banderillas. Miren, ya tengo mi aceite bien caliente. Bueno, no bien caliente, a temperatura media. Lo que voy a hacer es sumergir toda la salchicha y escurrir la pasta para que no se nos queden picos. Y si quedan picos, no pasa nada. Ahora lo sumergimos y vamos cuidando de que no nos gane, le damos vuelta. Así. A que quede de un dorado perfecto. Vamos a ir dando vuelta. Pueden meter varias, pero como ustedes se acomoden. Ya está dorando muy bonito. Y así. Miren, ya está en este dorado, es lo que es perfecto. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en un plato con unas servilletas para que absorban la grasa. A ver, vamos a hacer otro, igual del mismo modo. Si no les cubre la salchicha, como en este caso, nos ayudamos con una cucharita para cubrir bien nuestra banderilla. A ver, ya saben, y damos vuelta para que no queden esos picos y eso que no nos sobra. Ahí está, mira, ahí está soltando y listo para sumergirlo. Le damos vuelta y vamos cuidando porque esto es rápido, por eso no tiene que ser caliente, sino nada más se nos quema y la pasta por dentro queda cruda. Vean qué bien se hicieron. Y le damos vuelta para un dorado perfectísimo. Listo. La ponemos a escurrir. Y así todas nuestras banderillas. Miren qué bien ya nos quedaron nuestras banderillas. Ya acomodamos, ya lo emplatamos. Ahora ya nada más a disfrutar. Si les gustó, compartan. Y nos vemos en próximas recetas e ideas.